Eso es un, lamentablemente, en nuestro país la justicia, el poder judicial, no ha modificado ni se ha democratizado como sí lo hizo el poder ejecutivo, el poder legislativo. Es uno de los poderes que todavía no se adecua a los nuevos tiempos que vive Argentina y que vive Latinoamérica. Y el poder judicial, la corporación judicial, termina defendiendo los intereses de corporaciones y no de la voluntad popular, porque esta ley no fue un decreto de un poder ejecutivo, sino que fue una ley votada en el Congreso por amplísima mayoría, que llevó debates de más de 3 años previos a que la ley llegara al Parlamento, con universidades, sindicatos, organismos que entendían en la materia, grupos empresarios. En todo lado esa ley, cuando llegó al Parlamento, llegó muy, muy discutida, muy, muy, muy procesada, con aportes incluso que hizo la sociedad civil a esa ley. Por eso que es una ley realmente de la democracia y del pueblo, y que la justicia ayude o se ponga del lado de las corporaciones mediáticas, es lamentable. En nuestro país hay un monopolio real y concreto del manejo de los medios audiovisuales. Un solo grupo tiene 260 licencias, no pasa en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo sucede lo que sucede en Argentina. Cuando hay una ley que busca democratizar, ampliar, abrir la posibilidad que haya otros actores dentro de los medios de comunicación, hay un grupo que en vez de aceptar lo que dice la ley, se opone a ella y mete trabas burocráticas y judiciales para que la ley no tome vigencia plena. De hecho, funciona, pero hay un punto que es el de desinversión, que justamente es el que genera el debate, que por cautelares que ha impuesto el Grupo Clarín no se pueden llevar adelante. De todos modos, creo que hay la democracia también se ha sabido dar antídotos contra esta actitud de algunos jueces hace poco tiempo. No tampoco como sucedía en la década de los 90 en mi país, el Parlamento votó una ley de per saltum que permite que la Corte, cuando hay un hecho grave de institucional, intervenga en el tema. Así que con per saltum o sin per saltum, este tema creo que tiene rápida definición en la justicia, y a partir de ahí la implementación de una ley democrática que nos enorgullece a todos los argentinos por poder haberla podido legislar, y que creo que tiene que implementarse y que está sirviendo incluso de ejemplo en Bolivia y en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Al respecto, ¿qué piensa del rol de la oposición? No, me parece muy bien que la oposición exista y que tome una tarea de oposición constructiva. Aquí nadie está llevando adelante un proyecto político para beneficiar a un grupo. Cuando Néstor Kirchner inició su gestión, claramente planteó que iba a gobernar para todos y que iba a terminar con un periodo en donde en Argentina dictaduras militares o democracias débiles terminaban siendo parte o terminaban adecuándose a lo que querían los grandes poderes. Que existe a la oposición para ayudar a mejorar leyes, a imponer otros criterios, otras visiones y a votar en contra, no me parece incorrecto, al contrario. El tema es que lamentablemente en Argentina la oposición, la mayoría de las veces, termina siendo funcional a los intereses de la derecha, de los poderes económicos, de los medios o de los grupos extranjeros, y es ahí a donde creo que fallan y donde se equivocan. Hay un pensador argentino muy conocido en nuestro país, Arturo Jaureche, que decía que la culpa a veces no la tenían los extranjeros que nos venían a comprar, sino los propios argentinos que nos vendían. Entonces, a veces creo que es el error que cometen algunos grupos de la oposición, que terminan con sus posturas beneficiando a los que están en contra de los intereses del pueblo. A mí, más de una oportunidad, como legislador, me tocó ser oposición y siempre busqué, cuando tenía algún punto de confrontación con algún gobierno, reclamarle por mejorar las condiciones de los trabajadores o del pueblo, nunca por defender intereses de empresas.